Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Tejiendo con Merry Cardiel. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta bonita puntada. El material que voy a utilizar es este estambre que se llama Suavitam. Es de la marca TAM. Cada bola o madeja contiene 50 gramos. Este es 75% acrílico y 25% poliamida. Voy a utilizar este color, que es el color azul bebé, y voy a utilizar un gancho o un crochet del número 2 milímetros. Empezamos. Empezamos aquí con un nudo corredizo y primero vamos a tejer el resorte de nuestra puntada. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Brincamos a la siguiente, tejemos un medio punto, en la siguiente un medio punto, en la siguiente cadenita un medio punto. Así vamos a ir tejiendo medios puntos o puntos bajos, como le llames tú, toda la vuelta o todos los puntos. Así vamos a continuar tejiendo. Aquí ya vamos a terminar tejiendo medios puntos. Aquí ya terminé de tejer todos. En total, pues nos tienen que salir 12 medios puntos. Vuelta número 2, subimos con una cadena, giramos nuestra puntada. Ahora, en vez de tejerlos aquí, los vamos a tejer por la parte de arriba. En esta cadenita que se ve aquí, en la parte de arriba, vamos a agarrar la hebrita de arriba nada más. Entonces, aquí vamos a tejer 1, en la siguiente 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4, en el siguiente 5, en el siguiente 6, en el siguiente 7, en el siguiente 8, en el siguiente 9, en el siguiente 10, en el siguiente 11 y en el siguiente tejemos 12. 12 medios puntos. Vuelta número 3, subimos con una cadena, giramos y vamos a repetir la vuelta número 2. Así vamos a continuar tejiendo medios puntos en cada vuelta hasta tener el largo que ustedes vayan a ocupar para tejer una prenda. Ya que tejimos aquí nuestra tira, yo nada más tejí una chiquita para mi muestra. Empezamos ahora sí con nuestra puntada, que subimos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas y vamos a tejer un medio punto. Volvemos otra vez, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y brincamos y tejemos un medio punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y volvemos a tejer aquí un medio punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, un medio punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, un medio punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y tejemos aquí un medio punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y finalizamos aquí con un medio punto. Aquí está ya. En cadenas nos tienen que quedar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Número impar nos tiene que quedar. Entonces,
Continuamos con vuelta número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Giramos nuestra puntada. Y aquí donde tejimos las 5 cadenas, vamos a tejer un medio punto. Ahora, aquí donde tejimos el medio punto, vamos a tejer un grupo de 5 varetas. Llevamos 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora aquí donde tejimos las 5 cadenas, vamos a tejer un medio punto. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y brincamos al siguiente espacio y tejemos un medio punto. Y volvemos a tejer aquí otra vez en el medio punto 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejemos un medio punto. Volvemos a tejer otra vez 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y un medio punto. Y volvemos a hacer aquí nuestro abanico de 5 varetas o 5 puntos altos o 5 macizos, como tú le llames. Serían 2, 3, 4 y 5. Dejemos aquí un medio punto. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y brincamos aquí para tejer un medio punto. Así es como terminamos la vuelta número 2. Y aquí ya está terminada mi muestra. Aquí volvemos a repetir la vuelta número 1 y la vuelta número 2. Vuelta número 3, repetimos la vuelta número 1, que es subimos con 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y en este espacio vamos a tejer un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y vamos a contar aquí. 1, 2, en la tercera vareta vamos a tejer aquí un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y brincamos a este espacio para tejer un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en la tercera vareta vamos a tejer un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En la tercera vareta, un medio punto. Y terminamos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y un medio punto. Así es como nos va a quedar la vuelta número 4. Repitiendo la vuelta número 1. Así nos va a quedar la vuelta número 3 repitiendo la vuelta número 1. Vuelta número 4, vamos a repetir la vuelta número 2, que subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, giramos nuestra puntada y vamos a tejer aquí un medio punto. Y ahora, aquí donde tejimos un medio punto, vamos a hacer nuestro abanico de 2, 3, 4 y 5. 5 varetas y después un medio punto. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas y saltamos y vamos a tejer aquí un medio punto. Continuamos con 5 varetas aquí en donde está nuestro medio punto o arriba de nuestro motivo anterior. Llevamos 3, 4, 5, un medio punto,
Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y un medio punto. Volvemos otra vez aquí a tejer cinco varetas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Tejemos aquí un medio punto y terminamos la vuelta con 2, 3, 4, 5 cadenas y un medio punto. Así nos tiene que quedar la vuelta número 4, repitiendo la vuelta número 2. Y así sucesivamente vamos a continuar tejiendo y así es como se ve ya más avanzada la puntada. Miren, aquí está ya, miren. Así es como se ve ya más avanzado el punto. Es reversible, ¿qué quiere decir? Que del otro lado es el mismo punto, miren. No sé qué tejerías tú con esta bonita puntada. A mí me gustó para un chaleco, no sé tú. Espero te haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.